Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal una vez más. Y pues bueno, chicas, esta vez vengo en colaboración con una hermosa amiga mía que siempre andábamos en el chisme. Y pues se había alejado un poco de YouTube, pero ahorita está de regreso. Por aquí en la pantalla les dejo la imagen de su canal para que pasen a verlo. Y en la cajita de descripción también te dejo su link para que pases a ver su video. Y pues bueno, chicas, esta vez venimos en la propuesta de un maquillaje elegante para el 15 de septiembre, que ustedes ya saben que aquí en México es nuestro mes patrio. Así que pues ahora quisimos como que cambiarle un poco, porque siempre hemos visto videos que maquillaje de bandera, o algo de bandera, o que traigo esto, o que traigo el otro, pero esta vez hicimos un maquillaje elegante para que puedas usarlo esa noche, esa tarde, ese día. Pues bueno, chicas, aquí ya les pongo mi propuesta y espero que te guste muchísimo. Y pues bueno, chicas, no tanto de hablar, bla, 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 bla. Vamos a ver cómo hice este maquillaje. Y pues bueno, chicas, vamos a empezar con el maquillaje. Voy a hacerme, ya me hice un ojo para irnos más rápido. Y pues me puse una cinta. Lo que voy a hacer, voy a agarrar mi paleta de Beauty Creation, la Tixme. Y voy a usar este color que se llama Liz, que es este... tonalidad cremita. Y voy a sellar bien mi corrector, que ustedes saben, esta vez usé este, que es de Hollywood Cosmetics, que es en el tono 3. Entonces voy a ponerme, voy a sellar todo para que no se me hagan ni grietas ni nada, sino que nada más trabaje súper bien esa sombra. Porque si no lo sellas, se te cuartea y se te pone aquí en la mitad de tu lagrimal. Entonces, de tu lagrimal y de tu ojo. Y ahí se acumula todo. Ok, voy a agarrar el tono que es Blissflu, que es este tono que está aquí. Y lo voy a agarrar. Y lo voy a poner en esta parte de aquí, que es en mi ojito. Todavía no me pongo pestañas porque voy a, Voy a hacerme todo mi rostro. Entonces voy a poner esta. Sombra, y como saben, estas paletas ya la vieron ustedes en un video. Esta es la paleta antigua, no es la reformulada como muchas dicen, la otra, sino que es la misma, o sea, es la que compré primero. Entonces, ya con esta sombra de transición, voy a agarrar otra brocha y voy a agarrar el tono que es Peach, que es este tonito. Y lo voy a poner encima de la sombra, de la sombra de transición que pusimos. Ok, voy a agarrar mi otra brocha, esta voy a agarrar de Marifer, y voy a agarrar Charming, que es el oscuro de la misma paleta. Y voy a trabajarla esta sombra con V para que vean la... igual manera, aquí le voy a dar como toquecitos porque esta al principio no me gustó, pero creo que agarrándole cariño y amor a la paleta te puede funcionar. Voy a regresar con mi primera brocha, que fue la sombra de transición, y lo voy a trabajar un poco. Y después voy a agarrar un toquecito de la marca de Peach y lo voy a dar otra profundidad, porque aquí como que hay que jugarle un poco a la sombra café, a la más oscura. Entonces aquí voy a agarrar esta.
Voy a agarrar con el dedo esta sombra que es Lutz, que es esta sombrita, y la voy a poner en el párpado móvil. Le voy a poner a toquecitos. Y de aquí, de esta manera, voy a agarrar mi brocha plana. La voy a agarrar un poco y voy a trabajar con ella para acomodarla y fijarla bien a la, ahora sí que a la, al párpado. Lo voy a jalar hasta el final para que se vea, pero ahorita todos nos vamos a jugar con otra sombrita. Voy a agarrar una brocha plana o de punta de lápiz y voy a agarrar la sombra que se llama Darmir y lo voy a poner al final hacia adentro, de la punta del final hacia adentro, porque quiero, creo que se haga como un contraste, no sé, que no se vea ni dónde empezó ni dónde terminó. Entonces es jugar con las dos sombras. Ok. Y aquí me voy a hacer mi delineado. Voy a agarrar este que es té verde de orgánico de Hollywood Cosmetics. Y voy a hacerme un delineado. Y aquí me voy a limpiar un poco mi rostro y me hago mi rostro para maquillármelo. Y ahorita nos vemos. Y pues bueno, chicas, vamos a usar este tono que se llama Fear, que es este tonacito que está aquí, como es un como un lo cromático. Y lo vamos a poner abajo en las pestañas, de abajo. Entonces vamos a ponerla para que ustedes. Chicas, me voy a poner en un delineador color hueso crema del que tú tengas como color carnita en la línea de agua para que te ponga tus ojos más grandes. Bueno, chicas, voy a usar este labial que es de Hollywood Cosmetics, que es el número 31 y es Sagitario. Es de los de Zodíaco. Y voy a usar este labial porque. Espero que te haya gustado este maquillaje y esta gran colaboración con mi amiga Maquillarte Conmigo. Y pues en la cajita de descripción te dejo el link de su canal para que pases a verlo. Como les dije, es un maquillaje de noche para esta vez una noche elegante para el 15 de septiembre. Como ustedes saben, ya viene el mes patrio. Y pues bueno, chicas, hoy este año quisiera hacer algo diferente, no simplemente bandera de México, sino como que algo muy, muy diferente para usarlo. Y pues déjenme decirles que a mí me encantó, se ve muy, muy bonito y muy diferente a lo que siempre hago en común. Y diferente el labial, ahora sí quise cambiar un poco el labial porque ya tenía, creo que fastidiadas a ustedes de ponerme el mismo labial. Pero de ahí en fuera me encanta. Y pues bueno, chicas, este es el video terminado. Y en la cajita de descripción.
Y pues bueno, chicas, en la cajita de descripción te dejo mis redes sociales y también en la página y todo. También te dejo los productos que utilicé y los nombres de las sombras que utilicé de la paleta Tisme y todo eso. Y pues bueno, chicas, no te olvides de suscribirte en la parte de aquí abajo donde dice suscribirte, darle like y darle a la campanita para que no te pierdas más notificaciones. Y pues recuerda, hashtag ámate, quiérete y respétate, porque eso es lo más importante para ti, para que seas una mujer feliz. Y pues bueno, chicas, te mando un beso enorme donde quiera que estés y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que hay videos todos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Te mando un beso. Bye.